una semana que ha merecido la pena el esfuerzo porque los resultados son buenos, son satisfactorios. La coincidencia de que Cuba era nuestro invitado de honor y que el comandante ha fallecido, lo cual, pues bueno, tenemos un recuerdo como personaje histórico y por respeto pues a todos los amigos que han venido de allá de Cuba. Aparte de eso, pues bueno, el futuro de Videomed, el futuro inmediato, el futuro a largo plazo, pues un documento periodístico, pero nada más. El futuro inmediato, pues hay proyectos en Argelia, hay proyectos en Miami, hay proyectos de volver a África, vamos a África subsahariana, y en ese sentido, pues bueno, parece que hay gente que les interesa conocer nuestra experiencia y saber, pues bueno, lo que nosotros le queramos transmitir, que también va a ser importante en el mundo de la telemedicina y en el mundo de la gestión del audiovisual. El primer premio es exequo, porque tenían los mismos puntos y el jurado, pues bueno, han llegado a la conclusión de que los dos eran merecedores del primer premio. Entonces la dotación económica se va a partir mitad y mitad, y los trofeos se le da a cada uno su trofeo y los diplomas se le da a cada uno su diploma. Y uno es a China, a la segunda escuela militar de la Universidad Militar de Shanghái, y el otro pues para Pharmamundi. Ha habido muy buena producción, se han presentado imágenes formidables, de mucha calidad. Los vídeos, pues porque se llama Videomed, ¿no? Por tanto, los vídeos también muy bien, con muy buena factura, muy variados. O sea, realmente casi habría un curso. Podríamos hacer un curso siguiendo los vídeos que han sido premiados y los que no han sido premiados también, porque es verdad que al final hay que seleccionar y hay que seleccionar por la calidad, atendiendo a los criterios que lógicamente el festival tiene, que Videomed tiene. Muy buen cine científico, cine educativo y también cine de difusión. Hemos podido ver películas de todo tipo, de distintas nacionalidades, como siempre han predominado las cirugías, pero ha habido otro tipo de películas de distintas disciplinas y con distintas funciones, también divulgativas. Y la verdad es que, como siempre para el jurado, resulta difícil valorarlas y pues son muy distintas y muy dispares, pero ha sido todo, como digo, muy enriquecedor. Ha habido películas de distintos países y nada, pues esperamos que haya sido muy útil para todo el mundo, para la comunidad científica y para los alumnos también. Bueno, llevo participando desde el año 98 y más o menos como siempre. La verdad es que van cambiando a lo largo de los años, ¿no? Van cambiando las películas, pero ha habido también mucha calidad.